Buenas, bienvenidos a este canal que intenta dar buenos y sabios consejos y momentos de reflexión para que todos podamos pensar en las cosas que realmente importan y consigamos hacer de esta sociedad un lugar mejor. Soy María Solano, la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, directora de la revista Hacer Familia y madre de 4 preciosos hijos, de los que hoy vamos a hablar un poco, porque hoy vamos a hablar de la justa autonomía de los hijos. Estamos en una situación muy complicada porque es muy difícil sacar hijos adelante. ¿En qué sentido? Vivimos en una sociedad que va contracorriente de nuestras ideas. Es decir, que cuando nosotros educamos, educamos contracorriente de la sociedad. Y tenemos que darles autonomía a los hijos, pero cada vez nos da más miedo. De hecho, tradicionalmente siempre se decía que la educación moral de los hijos no hacía falta que empezara muy pronto. Es decir, no hacía falta hablarles a los hijos de cuestiones muy complejas porque no se las iban a encontrar en su día a día hasta bien cumplidos los 16, 17, 18 años. Es decir, podíamos perpetuar una infancia muy feliz, muy idílica de los hijos, un tanto ingenua, porque en realidad no se iban a encontrar con problemas morales de calado hasta que abandonasen poco a poco el nido del hogar y que fueran abandonando también una burbuja que era muy cómoda, que era el centro escolar. Los colegios eran unos entornos muy, muy, muy protegidos del mundo exterior. Sin embargo, hoy el mundo exterior ha entrado de lleno en nuestras casas. ¿Cómo ha entrado? Si yo no dejo salir a mis hijos. ¡Ja! Porque ha entrado a través de la pantalla de un móvil, de la pantalla de un ordenador, de la tablet con la que trabaja el niño. Y es imparable, porque podríamos decir, no hay tecnología, cierro por completo la puerta al exterior, pero no es posible, porque lo cierto es que ya venía cambiando el modelo, se estaban introduciendo nuevas tecnologías en la educación, pero con la pandemia se introdujo de lleno. Y ya no podemos frenarlo. En realidad es un poco iluso pensar que vamos a poder cerrar la puerta de ese mundo exterior a nuestros hijos. Porque en el propio centro escolar, aunque trabajen con libros y no solo con tablets o con ordenadores, aunque sea un centro escolar que se esfuerce mucho por mantener el modelo pues más analógico, da igual, van a necesitar los dispositivos digitales para trabajar. Pero no solo eso, sino que además podemos retrasar la llegada de esas nuevas tecnologías, pero no mucho. Al final, su mundo es digital y lo van a necesitar pues, para ponerse en contacto con unos amigos, para tener su vida normal. Podemos retrasarlo, pero no evitarlo. Es más, incluso aunque nosotros nos empeñemos en evitarlo, el acceso es tan sencillo que aunque yo ponga todas las limitaciones, mis hijos van a tener otros amigos que no tengan limitaciones y van a llegar al mismo sitio. Como me gusta decir a veces, podemos esforzarnos en poner control parental, pero el árbol del parque también tiene wifi, con lo cual al final nuestros hijos están sometidos a una serie de inputs para los que tenemos que prepararlos. No se trata de que les demos todo, se trata de que los eduquemos para que aquello que se encuentren sean capaces de asumirlo, asimilarlo y comprenderlo de la manera adecuada. Siempre pongo este ejemplo que es muy sencillo. Si nuestros hijos en el colegio tienen una visita cultural o una visita de otro tipo, por ejemplo, van al zoo un día, cuando vuelven por la tarde, lo primero que hacemos los padres sería sentarnos a merendar y decirles, oye, ¿qué tal en el zoo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has visto? Y ellos comentarían con nosotros, pues mira, el elefante estuvo haciendo esto o nuestros maravillosos osos panda se comportaron de esta manera. Digo que es una tontería, pero de alguna manera en ese aprendizaje hay un fenómeno muy interesante y es que ellos están interpretando lo que han visto en el zoo. De hecho, esto también se ha producido siempre a lo largo de la historia, hasta este siglo XXI, cuando se producía el proceso que nosotros llamamos de socialización mediática. ¿Qué es la socialización mediática? Nosotros en el seno de nuestro hogar no podemos tratar todos los temas, porque no los tenemos. Sin embargo, hay una vía por la que llegan nuevos temas, que son los medios de comunicación, que
puede ser un libro, que puede ser una película, una serie de televisión. ¿Qué ocurría tradicionalmente? Ocurría tradicionalmente que nosotros veíamos esa película en familia, ¿de acuerdo? Supongamos este ejemplo, que lo vamos a entender bien. Estábamos todos sentados en el salón, la familia, con una única televisión, con o sin mando a distancia, dependiendo de la edad que tenga la audiencia que nos esté escuchando, y veíamos una película. En la película que en principio nuestros adultos habían seleccionado para nosotros podía tener algún elemento que no fuera muy adecuado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nos estaban sometiendo a una película en la que aparecía un asesinato, ¿de acuerdo? Y entonces los padres podían decir, ¡guau, qué fuerte, desde luego! Ya está, no hacía falta que dijeran más. Podía ocurrir que en esa película hubiera temas muy complejos, pero los padres podían abordarlos. Y podía ocurrir que en esa película, de repente, los padres se encontraran con una escena que no se podía ver. Esto podía ocurrir. ¿Qué hacían nuestros padres? El padre empezaba a toser, decía, se ha hecho muy tarde, la madre decía, se levantaba corriendo, voy a hacer las croquetas, que no es el no, que ya tenemos que hacer la cena. ¿Qué había hecho el hijo en ese proceso de socialización? Sin un gran sermón, sin una gran lección, había comprendido rápidamente que ese era un tema tremendamente complicado con un valor moral, ¿de acuerdo? Y no necesitaba más, y con eso ya estaba, ya se podía marchar. ¿Qué es lo que nos ocurre ahora? Ahora tenemos lo que se conoce en el mundo de la investigación científica como el fenómeno multipantalla. Cada uno de los miembros de una familia tiene un dispositivo digital en el que consume aquello que desea. Es muy cómodo, ya no hay peleas. Las peleas que los que tenemos unos años más tuvimos por el dominio de la televisión han dejado de existir. Papá puede ver el fútbol mientras mamá está viendo su serie favorita y los hijos están viendo sus vídeos de TikTok o de Insta. Nadie molesta, es muy curioso, nadie molesta. Con lo cual parece que hay una paz, una armonía en el hogar, pero es falsa, porque esos niños y esos adolescentes están sometidos a un contenido que no saben interpretar correctamente sin la ayuda de unos adultos que los acompañen. Es como si se fueran de excursión al zoo, pero nadie les preguntara por los elefantes. Hay una excursión perpetua al mundo exterior y, sin embargo, no hay una intervención de los padres para tratar de explicar el contexto. Hay una costumbre que era muy española, que era ver el telediario en familia a la hora de comer. Tiene sus dificultades porque eso significa que la familia habla menos, pero tiene un beneficio. Cuando los padres y los hijos compartían mesa y mantel y veían juntos el telediario, iban gestionando sin saberlo toda la estructura de valores morales de los hijos. Eso está mal, un atentado está mal, un ataque está mal, una violación está mal, un robo está mal. Y los hijos iban almacenando muy poquito a poco, como con una lluvia muy fina, lo que era correcto y lo que era incorrecto. Hoy no se produce, y pensemos que en la serie de televisión que están viendo nuestros hijos, con o sin nuestro consentimiento, quién sabe, desde luego, sin nuestro conocimiento, porque no la hemos visto con ellos, puede haber un contenido que les indique que algo está bien sin estarlo. Con lo cual, todo este prolegómeno es para explicar que la justa autonomía que tenemos que darles a nuestros hijos exige hoy de nosotros una mayor participación para garantizar que hemos conseguido traspasarles a ellos los valores, los principios, las virtudes, nuestro esquema moral, para que cuando se enfrenten a lo que les está llegando del exterior sin que nosotros tengamos la más mínima posibilidad de intervenir, o muy poca posibilidad de intervenir, son capaces de discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero para eso tenemos que, además de esta educación moral urgente, que ya tiene que empezar desde los primeros años de vida, hay una frase muy célebre en educación que dice, más vale un año pronto que un día tarde, porque un día tarde va a ser demasiado tarde y un año pronto se puede asimilar. Saber que no podemos ponerle puertas al campo ni generar burbujas ficticias, porque no va a poder ser, porque la sociedad es muy permeable, y tenemos que tener algo que es fundamental en este proceso de autonomía de los hijos: confianza en ellos. La confianza exige que realmente nosotros sepamos que van a intentar actuar y que en ocasiones se van a equivocar, pero que en esa equivocación podremos hacerlos más fuertes y decirles, bueno, confío en ti y sigo confiando, te has equivocado, pero este error que has tenido es el que te va a dar mayor autonomía para tomar mejores decisiones
cuando vayas madurando. Que cada error sea el punto de partida del siguiente crecimiento. No es tan importante cuántas veces caemos, sino que siempre nos levantemos una más de las veces que hemos caído. ¿Cuál es la clave de la confianza? La clave de la confianza está en poner unos límites muy claros, muy precisos, en hacer la vista gorda en cuestiones que no son tan relevantes. Siempre pongo un ejemplo muy tonto. A veces los padres luchamos muchísimo con cuestiones tan peregrinas como el largo del pelo de las niñas. ¿Qué más da? Si solo es pelo, no pasa nada. No van a tener el largo infinito toda su vida. Pues a lo mejor es una batalla que, chico, nos podemos ahorrar porque es cuestión de moda y tarde o temprano se cortarán el melenón ese que los padres nos desesperamos al ver, ¿no? Entonces, saber cuáles son los límites. Sin embargo, el límite muy claro tiene que ser el respeto dentro del hogar. No voy a tolerar ninguna falta de respeto. Y cuando establezcamos estos límites, los tenemos que establecer padre y madre en su conjunto, con ideas muy claras y siempre en frío, no en caliente. Es decir, no debemos establecer el límite después de la transgresión, sino antes de la transgresión. Mira, cariño, que sepáis que en esta casa no vamos a tolerar ninguna falta de respeto. Entonces, cuando faltan al respeto, no hace falta montar en cólera, sino decir, ¿qué hemos dicho en la familia de los Pérez? En los Pérez no toleramos la falta de respeto, ¿verdad? Y entonces, curiosamente, nuestros propios hijos van a decir, ah, pues es verdad, he transgredido un límite, pues me voy a poner una consecuencia. Vale, mamá, tienes razón, perdóname. O mira, cariño, en esta casa no llegamos más allá de la hora que hemos estipulado. Cuando llega tarde, en vez de montar en cólera, recordamos la norma. Es que en esta casa no llegamos tarde. Tienes razón, mamá. Vale, mañana no salgo, ¿vale? Y de una manera muy sencilla estamos dándoles autonomía a los hijos porque ellos ven que cuando caen estamos con ellos. Asumimos que se han equivocado, enmiendan ese error y seguimos perfectamente a su lado. Para conseguir esto tenemos que tener mucha libertad, libertad para dejarles expresarse, libertad para no juzgar lo que pasa a su alrededor, que es una manía muy habitual de los padres, ¿no? Porque si no empezarán a coger miedo a contarnos lo que están viendo. Entonces, gracias a esa libertad y esa confianza plena, realmente ellos van a saber que pueden tener autonomía porque su casa siempre será el hogar al que pueden volver.